Luego tendremos tiempo para hablar de eso y de muchísimas más cosas. Es que me ha gustado que por eso se ha visto cómo te acercabas a darle un beso, creo yo que muy personal, ¿no? Muy especial. Sí. Muy especial. Bueno, pues hablaremos. Y además es bueno que ahora mismo María no hable porque además no puede hablar mucho. Porque tiene el nudito aquí. Hablaré. Bueno, vamos a dejar que María trague saliva, beba un poquito de agua. Lamentablemente la voz de Bambino se ha roto de tanto cantar, él no puede hablar mucho esta noche, pero no importa porque tiene un puñado de amigos aquí y fuera de aquí y amigos que van a salir por la pantalla, que van a ser su voz esta noche, que van a hablar de él, que van a cantar por él y que van a estar con él. Vamos a saber un poquito más sobre la vida de Bambino, dentro vídeo. Miguel Vargas Jiménez, Bambino, un cantador revolucionario que le puso sones flamencos a la canción italiana que le dio nombre. Este gitano nace el 12 de febrero de 1943 en la localidad sevillana de Utrera. Debuta de la mano de Gitanillo de Triana con tan solo 16 años en la Real Venda de Antequera. Meses más tarde, Manolo Caracol le da la alternativa como artista en Madrid. Recuerda que fue un éxito llegar y besar el santo. Y yo no fui ni malo, ni bueno, ni regular. Yo fui una persona que creó algo. Durante su carrera artística ha grabado más de 500 títulos, repartidos en 35 discos. Y el modo en que a veces tú a mí me ríes. Su estilo personal e innovador le dio a la rumba y al bolero una forma, un nombre, Bambino. Cuando me ríes, yo lo sabo. Bambino, un mito de la música. José Luis, venga, ¿qué quieres decirnos? Su voz siempre tuvo un tono casi, casi que divino. Y no podía ser otro. Yo les hablo de Bambino. ¡Ole! Dentro de un momentín vamos a seguir pasando saludos de cariño a Bambino a través del vídeo, pero María, estás un poquito mejor, cuéntanos algo. ¿Qué había en ese beso que le has dado a Bambino? ¿Qué os une a Bambino y a ti? Bueno, ese beso yo creo que nos une toda una vida. Porque a ti te han llamado el Bambino, no, la no, Bambina... No, me ha llamado nadie. Yo he dicho con mi primer disco, en el año 66, 65, 66... Cuando presenté mi primer disco en Radio Sevilla, que me sentía Bambino con tetas. Uh-huh. Y estoy ¿Pero encantada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la misma línea, sin parecernos en nada, porque no nos hemos parecido nunca en nada. Él tenía su personalidad maravillosa y abrasiva como, y divina, como ha dicho José Luis Col. Y yo tenía la mía, no eso, esas palabras, las otras palabras que las digan los demás. Y realmente me sentía tan identificada con él, pero al margen de eso, de esos años 75-76, desde los años 66, cuando yo era muy jovencita, mi corazón está en Utrera, con Bambino, con todos los gitanos de Utrera y con toda la buena gente de Utrera. Creo que hay gente de Utrera esta noche en el plató, hay un par de personas me han dicho, no hay nadie de Utrera esta noche aquí. Chicas, levantaros que os veamos las caritas. Venga, no os levantáis ni siquiera para saludar a Bambino, pero ¿cómo sois los...? Oye, levantaros ahora mismo y hacer un saludo así a Bambino, venga. Venga, venga. Un saludo al maestro. Claro, sois la representación de Utrera esta noche. Vamos a ver... Qué tímidas son las chicas de Utrera. Vamos a ver más saludos, Bambino, que te mandan amigos. Vamos a verlos. Aquí tenemos a Miguel Bambino, uno de los mejores artistas que ha dado esta tierra. Yo creo que no ha habido nadie en el mundo, porque de 100 Utrera o de 100 Andalucía es de 100 el mundo en su género. Nadie que haya cantado como Miguel, ni la bulería,
ni la fiesta, ni la rumba. Tenemos su obra y su arte metido en el corazón, ¿no? Por ejemplo, aquellas canciones maravillosas como de la de la pared, ¿no? Que para mí yo la he cantado mucho, ¿no? Ahí está la pared que separa tu vida de la mía. Esa maldita pared que nos deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás, mi querer, tú volverás a ser mía. Como tú ninguno, maestro. Para siempre. Ahí estaba José Manuel Soto, como tú nadie, maestro, te decía José Manuel Soto. Rocío, buenas noches, que antes me has dicho, a mí no me han presentado. Es que es verdad, cuando coja la Matilde, sí, ¿no? Cuando luego coja la Matilde le va a desaparecer el moño. Luego vuelve Matilde, ya te la tendrás con ella. Ya hablaré con ella. No, pero yo esta noche estoy encantada, Jesús. Cuéntame. Estoy encantada porque tengo a María, que la quiero, que es mi amiga, que tengo el honor de que sé que me quiere. Eso no lo pongas en duda nunca. Además, de verdad. ¿Y ese broche tan bonito que lleva? Me lo regaló una amiga mía muy ¿Quién te lo guay, ha regalado? Que tengo, que es artista. No que está pasada de compás. No es será, la que mejor canta de España. No será María Jiménez la que te lo regaló, ¿no? Hoy tenemos... Es que el programa de hoy, señoras y señores, además de... Y, por supuesto, empezando por el homenaje a Bambino, está dedicado al amor. No sé si se lo he dicho. Es un programa hoy lleno de amor. Hoy vamos a estar todos... Precisamente si sabe que se va a venir luego. Pero yo le quiero decir una cosa a nuestro mejor amigo, porque yo antes le he dicho... Aparte de que yo siempre he cantado sus canciones, de que me ha encantado... Bueno, yo me sabía canciones suyas, bueno, no canciones, los discos entero me los sabía. Le he dicho, hemos sido hasta vecinos, y él nos ha orientado. Y ahora te lo voy a decir, Bambino, nosotros hemos sido vecinos en Avenida General Perón, número 26 en Madrid. Y un día... Yo lo había entendido. Y tú te creías que era aquí. Y nos vimos un día en la puerta y yo le dije, maestro, yo soy de Sevilla, estoy aquí, estaba más solita que la una allí en Madrid. Y él vivía allí y me dijo, pues ya somos dos sevillanos los que vivimos aquí, en el mismo edificio. ¿Cómo lo pasabais en ese edificio, no? Me han contado. Aquel edificio en aquel momento era un punto caliente de Madrid, sí, porque ¿no? vivía Augusto Algueró con Blanca Estrada, Valerio Lázaro también. No nos digas con quién. No, no. Yo chisme, por favor. Los chismes no luego, meter. Luego, que como vamos a hablar de amor y a desamor... A mí no me gusta meter... Además, mira, me he traído hasta una gafa para ponerme seria. Eso. Madre mía, qué moderna, qué moderna. Bueno, va, tenemos más saludos, tenemos más cosas para mostrarles sobre Bambino, tenemos más vídeos que queremos que vean para que se hagan una imagen completa de nuestro mejor amigo de hoy, un mito de la música. Vamos a verlo. Yo procuro olvidar... Hoy, Bambino, con 58 años de edad, mira la vida con otros ojos. Se encuentra afectado por una grave enfermedad de garganta que le ha apartado de los escenarios. Miguel hace una vida tranquila. Pasa los días en su peña y con sus amigos, de los que afirma que son pocos. Rafael es una de esas personas que más le apoya ahora mismo en su vida. Digamos una especie de padre, porque me da muchos consejos de lo que es la vida. Él tiene bastante experiencia para ello. En su tierra, Bambino es un personaje muy admirado que todo el mundo espera que salga adelante muy pronto. Tus mejores amigos, Rafael, buenas noches, que están esta noche aquí, también te queríamos saludar. Y creo que Máximo quería hablar, Antonio quería hablar, así que venga, contadme lo que queráis. Sí, vamos, yo quería hablar de Miguel. Miguel es un gran amigo de mucha gente, porque ha sido, aparte de ser un gran artista, ha sido mejor persona, ¿no? Y yo tengo dos facetas, tú sabes muy bien, uno cuando éramos más niños, aquella época del Toruño, con los Guardiola... Claro, que éramos empezaba... No, él siendo niño, dice que era niño, es decir, que él ya no es niño. Éramos niños en aquella época los dos. Yo quería ser torero y él estaba haciendo sus primeros pinitos, como venía con el cuchara, con la perrate.